Joaquín, no podemos hablar, pero hay energía acumulada para saber si el péndulo funciona bien. Solo nos tenemos que fijar en la sombra para evitar que sea la mano lo que se mueva. Pues hemos visto la iglesia. Nos vamos a la mansión Castillo de Figox. Y nos adentraremos al plato estrella de la noche, Castillo de Figox. Amigos, dejando atrás la iglesia, nos adentramos en el Castillo de Figox. Con péndulo en mano, vamos a analizar rincón por rincón a encontrar aquellos puntos más energéticos. Hacer, como todos los programas, nuestras pruebas de aislamiento. Os dejo en el Castillo de Figox. Casa Figox, Castillo. Sin luz no se ve nada, ya vemos. Alucinante. Aquí parece que hay una... Coño, ¿y esta mañana? Como de oro. Buah. Chicos, nos hemos perdido. Nos hemos perdido aquí dentro de la mansión, que es enorme. ¿Por aquí? Ahí están, ahí enfrente. Ajá, amigo. Sí, ¿eh? Ah, porque esto... Esto da... a la calle. Bueno. Y no has visto nada, ¿eh? Porque no has visto nada, ¿eh? ¡Buah! ¡Madre mía! Aquí en las escaleras, que no sabemos dónde conducen. Las calderas, a las calderas. Y Jordi se ha metido... Estamos sacando documentos. Sacando no sé qué. A ver qué pone. Nada. No vuelva. No. Bueno, okay. Bueno, sean documentos de la fábrica. ¡Uf! Estos son albaranes. Tributo, vacaciones, es como la de una empresa. Una nómina. Retenido, noviembre, diciembre, navidad. Nada. Hay dos personas aquí. Son nóminas, ha encontrado alguna nómina de trabajadores. Bueno, vamos a hacerlo de... A ver, depende de lo que nos dice. David lo va a parar. Se mueve eso. Vamos a subir hasta arriba del todo. Vamos juntos. No, la escalera está muy bien. No, de esa distancia está. A ver qué notas. Voy a subir solo. A ver qué noto. Noto. De momento no noto nada, frío. Bueno, las corrientes de aire. A ver, ¿podéis subir? Yo...
Van a subir todos, todo el grupo de investigación va a subir, pero yo subo primero para hacer las grabaciones. Aquí parece ser... Por aquí, David, la última vez hubo un ataque de pánico. Aquí hay un hormiguero. Dos hormigas famosas. Y seguimos. Pues deberías pasar. Deberías pasar. Porque aquí he descubierto una cosa que es acojonante. Jordi, necesito un valiente conmigo. Aquí no hay nada. Esto es un puto zulo que da más rollo estar aquí. Madre mía, es enorme. Claro, es como todo acá. Con un... Tiene 9 puertas. Paranoico ya. Hay foto, foto aquí, ¿dónde se llama? No se va a ver algo. Son todo armarios. No. Estamos en la azotea. Vamos de aquí que me da mucho más ruido. No me gusta nada estar aquí. Vamos. Vamos. Bueno. A saber los documentos que tenían guardados. Ay, 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 que me he dejado la cabeza. Cuidado, que solo que aquí no puse el techo del suelo. Perdón, chicos, si se mueve mucho la cámara. Es que es jodidísimo estar aquí, ¿eh? Aquí no hay nada. Allí hay más. Esto es enorme. Bueno. Espera, solo miro esto y ya. Siempre azotea. Me parece. Madre mía, espera, que sigue para adentro. ¿Eh? Que sigue para allá. ¿Sí? Sí. Dios. Más. ¡Hostia! Me cago en la puta. Chaval. Tío, me ha tocado algo en la espalda, me cago en su puta madre. Te lo juro. No, casi aquí. O ha sido un murciélago, un bicho o algo. O me ha tocado. Es un. O sea, es un puto laberinto, está lleno de puertas. Sí. Sí. Lo único que para allá solo sí que. Pero bueno. Voy contigo. Algo me ha tocado la espalda, tío. A ver si el caso es un murciélago. No, aquí. Aquí no hay nada, nada de nada. Está muy abierto, no hay nada. Lo que aquí hay es una puerta muy pequeña que me da hasta miedo entrar. Está lleno de mierdas de rata. Sí. ¡Hola! ¡Eh! Es como una chimenea, hay como un horno. De hecho, es un horno. Sí, tío. ¡Qué guapo! Mira. O no sé qué coño es, pero no se puede grabar bien, pero... Pasada. Este suelo no... Vámonos de aquí, que aquí hay muchas ratas. ¡Hola! No, ratas no, murciélagos. ¡Hijo de puta, mira! Ah, vale. Mira qué guapo. Hola. Tú graba. Vale, es mierda murciélago. ¿Eh? Son... Sí, lo que pasa... Pequeñito, pero bueno. Hola, chicos. Hola. Está dentro aquí, a ver. No hay nada, creo. Buah, está lleno de murciélagos por el techo, tío. Sí. Sí. El Jordi se está jodiendo la espalda. Vamos para afuera. ¡Jordi! Para arriba, ¿no? Espera, ¿viste? Que hostia, no te da. Pero lo que yo no entiendo, ¿por qué se han dado? Ah, no, esto, chicos, esto es arriba ya. Esto es del tejado, ¿no? Sí. Saliendo de la calle. ¡Ah! Aquí está el tejado. Y se puede subir más aún. Qué hartón de sudar, ¿eh? ¿Para pujar? Ah, mira, por aquí. Bueno. ¿Qué se puede? Bueno. El tejado. Esas luces, si miro al fondo, es
la colonia minera de Fígols, donde ya hemos hecho un vídeo para Diarios del Miedo. Saltó el puto castillo, ¿eh? Sí, sí. Sí, al nivel de la puda, ¿eh? Yo... Oh, casi mirando, mejor, ¿eh? Mirando. Es que es increíble que este sitio esté... esté así... abandonado tal cual. Oye, nada, sirve, no pasa nada, tío. Mira, aquí vemos la carretera. ¿Sabes? Silencio. Esto es como si, yo, si alguien que pesara, una, yo que sé, 300 kilos pasara por mi alrededor y temblara el suelo. ¿Sí? Sí. Yo notaba algo con un temblor. También te digo que me pasó lo mismo, y me metí aquí, y dije, yo no veo para ningún lado, y me iba yendo solo. Tenemos a Jordi, que nos va a explicar un poco qué le parece el castillo de Fígols. Pues sorprendente, ¿eh? Porque es muy grande, y no me lo imaginaba ni tan grande. De hecho, de fuera se... parece mucho más pequeño de lo que es. Sensaciones, no te ha dado como a mí sensaciones de mucha calor, de mucho frío, un poco de todo. Me ha dado sensaciones de calor, sobre todo en la iglesia. La iglesia sí que me ha dado mucho calor. Pero donde me he sentido más frío y más raro ha sido en la azotea. O sea, no a, debajo de la azotea. Vale la pena este sitio, ¿no? Es genial. Bueno, Jordi va a hacer la prueba de aviento donde Tony y David han puesto el péndulo que se ha vuelto loco en un lavabo donde da bastante mal rollo. Ya puedes proceder. Jordi, sí. ¿Estás ahí? Sí. ¿Preparado para la prueba de aviento? Preparado. Vale, pues chicos, nos vamos y empezará la prueba de aviento. Ya me vendréis a buscar. Sí, tranquilo. Sin sustos. Y ahora mismo vuelvo a notar el aire. Joder, tío, hace frío. Se me está poniendo la piel de gallina. Dos veces me ha pasado calor y frío y venía un airecillo que no sé de dónde. Y la ventana está cerrada. Pues bueno, veremos la edición. No es que la ventana esté cerrada, es que no hay ninguna ventana que dé afuera o no da afuera. Muchas gracias, Jordi. Como siempre, es un valiente. Jordi tiene mala cara. ¿Eh? Tiene mala cara.
Vamos a por la grabadora de voz, que llevará un buen rato grabando. Hombre, he dejado la grabadora de voz en un armario medio cerrado, si está abierto. Atención, atención, se ha quedado sin batería. Vaya. Y yo juraría que tenía pilas. Tiene pilas. Tiene más de la mitad. Entonces, curiosamente, bueno, se ha grabado 22 minutos 59 segundos. El resto no se ha grabado. ¿Puede ser por la pila? No creo. Bueno, algo más para contar. Muchísimas gracias. Hasta aquí el programa de Diarios de Miedo. Amigos, os puedo garantizar de que el programa de hoy ha sido algo con bastantes sensaciones. Sensaciones que el péndulo nos ha guiado a hacer pruebas de aislamiento allí donde el péndulo se volvía completamente loco. Lugares que no pensábamos ni siquiera encontrar esta noche en el castillo de Cibus. Todo eso lo tendréis para ver. Sin antes despedirme y dar las gracias a mi equipo, que siempre podéis suscribiros y estamos esperando vuestras preguntas. Hasta la próxima.